manera hermosa como muerdes. Hay algo de sexy en tu mirar. Soy como un volcán y tu ropa cae. Estamos empapados en amor. Thank you.
Se admiraron en su piel y en su labios.
acústico aquí, cerquita de ustedes. Me encantaría estar todavía más cerquita. Y bueno, vamos a echar aquí el palomazo. Empezamos mi colega Sergio y yo. Y vamos a cantar canciones. ¿Qué quieren que cantemos? Vamos un chingo de rolas. ¿Qué quieren? Listo, va. Aparte de mis tres hermanas, porque así lo decidió mi madre, el hombre tiene que dormir por separado, y a mí me daba un miedo terrible, que además yo no sabía qué estaba pasando, porque de por sí la muerte es lo más incierto que tiene el ser humano, y para un niño de 7 años todavía más. Y yo no sabía a quién preguntarle dónde estaba mi papá, a dónde se había ido, porque la muerte es algo indescifrable. Entonces, yo tenía un reloj en la pared que le preguntaba dónde está mi jefe, a dónde se ha ido, cuándo va a regresar. Y ese reloj solamente contestaba cucu.
verte en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Ahí, me acuerdo, hace muchos años no tenía varo para pagar un hotel y un amigo, que se llama Waldo, me prestó la azotea de su casa y me dijo, llévate un sleeping bag, Fer, y ahí lo tiendes y todo tuyo en la azotea. Hice muchas dagas allá arriba, poca madre. Y entre las dagas que hice también me llevé una guitarra, papel y pluma. Y también me llevé dos caguamotas, así. Cuatro. Fueron cuatro. Y dos churros. Ah, ¿verdad, cabrón? Y salió esta canción.
Yeah.
Ok. A ver, chicas. ¿Quién se quiere subir aquí al escenario? ¿Apretarse con la bata? ¿Ayudarnos a cantar una rola? ¿Quién se sube? A ver, alguien que traiga punch. Que traiga fuerte. Me encantan los letreritos. Mucha tecnología. ¿Quién se sube? Esta chica, súbete con todo el letrerito. Ay. Deja el celular y dile al novio que no le va a pasar nada. Marketing, ¿eh? Ok. Cuidado, cuidado. Ya te echaste muchas chelas, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Igualmente. ¿Cómo te llamas? Adriana. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Guadalajara, Jalisco. ¿Guadalajara, Jalisco? Guadalajara. No me digas que eres... A ver, ¿de qué parte? Es que si me dicen que eres chilanga, ya nos bajan aquí todos. Guadalajara. ¿A quién le vas? Vamos, ganaron, ¿cómo que no? Siéntate para acá. A ver, Adriánita, vamos a ver si conoces esta canción, ¿sí? Vamos a ver si conoces esta canción. Por encontrarnos en el camino y de
sabemos que viene también gente de Michoacán y de otras partes de Sinaloa y de otras partes de México. No estamos tocando mucho aquí en México, pero debemos de tocar más. Nos encanta nuestro país. La siguiente rola, quiero decirles que también es una canción que le recuerda mucho mi madre. Le recordaba mucho a mi padre. Mi madre perdió a mi jefe cuando ella tenía como 32 años, chiquitita, o sea, joven. Y sucede que mi madre nunca se volvió a casar después de esto. Y luego yo cuando le preguntaba si había tenido novio, si tenía novio, me decía que no. Pinches viejas, negaban todo. Y le creí, además le creí. Después, con sus cuatas, cuando ya se venían las giras y se ponía sus guarapetas y todo, me empezaron a confesar sus amigas que sí había tenido sus movidillas ahí chidas. Cosa que me agradó mucho. Pero esta canción, se la propuse la banda de Marco Solís, y esta canción se llama Si no te hubiera sido. Thank you.
después de recorrer cientos de ciudades, así, textualmente, cientos de ciudades, llegamos a nuestra tierra. Voy a presentar de boleto a la banda. Percusiones, un fuerte aplauso. Héctor Quintana. Segunda guitarra. Psycho, Psycho, allí. Teclados. Juan Carlos Toribio. Maná, Maná, Maná. Juanito, Juanito, Juanito. Sergio, Sergio, Sergio. Buenas noches, yo soy Fer. Gracias. Thank you.